La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos lleva de la mano a Jesús, ella te invita a caminar, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Comenzamos hoy el tiempo de Cuaresma, que culminará con la solemnidad de la Pascua. La Cuaresma es tiempo de preparación, como si empezáramos de nuevo a ser cristianos y fuéramos a ser bautizados en la noche de la Pascua, la noche en que la Iglesia renueva el bautismo. Un profeta pone en boca de Dios estas palabras para nosotros: yo traeré a mi pueblo al desierto y le hablaré al corazón. Como el pueblo de Dios en el desierto del Sinaí, como el mismo Cristo en el desierto de Judea, así también nosotros adentramos en el desierto de esta Cuaresma. Recibamos al Padre Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Estamos en el primer domingo de la Cuaresma, y la Cuaresma durante este tiempo nos invita a las prácticas de la oración, del ayuno y de la limosna. Y Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, por la salud de todos los enfermos, por la salud de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, por todas las personas enfermas, por todos los sacerdotes enfermos y por las familias del mundo entero. También por nuestros difuntos, por el Padre Steven, por María Lourdes Nava de Ordoñe en el quinto día de la novena, por las ánimas benditas del purgatorio, por Alfonso Silva dos meses, por Anunciación Orduz, Elsa Roja, Frasia Maciel, Duque de Sánchez, a un año de fallecida, por Henry Martínez, José Arnaldo Becerra, Marcaría de Alejandría Camargo, a un año, y por la salud de Freddy Ropero, y en especialmente por las intenciones de todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros,
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal,
sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos iniciando el tiempo de la Cuaresma. La iniciamos el miércoles de ceniza y ya han pasado 5 días. Recordemos el camino cuaresmal. Hay muchas maneras de hacer el camino cuaresmal, por lo menos nosotros aquí, Radio Natividad, tiene camino, peregrinación virtual, camino a Jerusalén, todos los días, de 2 a 3 de la tarde, y también se repite en la noche a las 10 de la noche. Y son reflexiones en los lugares donde permaneció nuestro Señor Jesucristo. Y en el camino cuaresmal, a algunos les he sugerido, durante este tiempo de la Cuaresma, leer el libro del Éxodo, y hoy ya nos encontramos en el capítulo 5. El Evangelio de hoy es el Evangelio de las tentaciones de Jesús. Cada año, el primer domingo de la Cuaresma, se nos proclama el Evangelio de las tentaciones de Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública. El Evangelio de Marco que hemos escuchado hoy atestigua solamente el hecho de las tentaciones de Jesús, mientras que Mateo y Lucas narran cada una de las 3 tentaciones. Si nos preguntamos por qué del hecho de que la Iglesia nos presenta este Evangelio el domingo primero de Cuaresma, encontramos la respuesta en que el tiempo de la Cuaresma es un tiempo de conversión. Y hoy terminaba el Evangelio: el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Como meditábamos también el miércoles de ceniza,
y no hay conversión sin superar la tentación. Repito la frase, no hay conversión sin superar la tentación. Por eso las personas que se acerquen al sacramento de la confesión, está superada la tentación y ahí inicia un proceso de conversión. San Agustín decía que nuestro progreso espiritual se realiza por medio de las tentaciones. Fijémonos qué nos dice, a pesar de si no por medio, Jesús también tuvo tentación. ¿Y cuáles fueron las tentaciones de Jesús? Hoy el Evangelio no lo narra, pero lo vamos a explicar, las tres tentaciones que tuvo en el desierto y también en su vida pública. Ahí lo querían hacer rey, no se dejó hacer rey. Y también cuando Jesús estaba orando en Getsemaní y le dice al Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso Jesús tuvo tentaciones y no fue tentado solo en el desierto, sino durante toda la vida. Y, por ejemplo, fue tentado cuando lo querían hacer rey, en Getsemaní, en la cruz. En todas las ocasiones se trataba de tentación del mesianismo triunfal, glorioso, sin cruz. En la oración que el mismo Jesús nos enseñó, que es el Padre nuestro, no nos manda pedir que no tengamos tentaciones, sino que no caigamos en ella, no nos dejes caer en la tentación. Por eso la palabra de Dios la debemos sentir y nos debemos sentir dichosos cuando nos veamos asediado por tentaciones y pruebas, pensando en los grandes bienes que de ellas podemos sacar. Y dice Santiago en primer Santiago capítulo 1, dice Santiago, consideren como un gran gozo cuando estén rodeados de todas las pruebas. Bienes que pueden hacernos en la tentación. Y a Jesús le fue muy bien porque Él superó la tentación. ¿Cuáles son los bienes que pueden hacernos en la tentación? Primero, nos ayudan a conocer más a fondo nuestra condición de personas débiles y necesitadas de ser salvadas. Segundo, ante esta experiencia pueden avivar nuestra confianza en el Señor. Cuando nos veamos con el agua hasta el cuello, como Pedro, que le dijo a Jesús, Señor, sálvame que perecemos. Esos son los momentos que pueden avivar nuestra confianza en el Señor. Otro bien que puede hacer la tentación es que pueden estimular nuestro favor puesto, que obligan al ejercicio intenso de muchas virtudes. Y como dicen los maestros espirituales, las virtudes crecen con los actos más intensos. El ejemplo lo tenemos en el doctor José Gregorio Hernández, que tuvo la tentación que le pusieron sus amigotes en Francia. Y el cuarto bien que puede hacernos en la tentación es que también pueden hacernos más comprensivos con los demás, con sus tentaciones y pruebas. Hay personas que han caído en una tentación y ya están preparadas y les pueden ayudar a muchas personas a superar esa tentación. Clase de tentaciones. En el Evangelio de Mateo, de Lucas, en la Carta de San Juan y también en el Magisterio de la Iglesia, las tentaciones se reducen a tres. La primera tentación, la concupiscencia de la carne. La segunda tentación, la concupiscencia de los ojos. Y la tercera tentación, la soberbia de la vida.
Dicho con otras palabras, primera tentación, los apetitos sexuales; segunda, el ansia excesiva de los bienes terrenos; y tercero, la autosuficiencia orgullosa con relación a Dios. Y el mismo Papa Francisco habla con frecuencia de las tentaciones de los ídolos o falsos dioses de hoy. Y dice el Papa Francisco, hablando de las tres tentaciones: la primera, el Dios placer; la segunda, el Dios tener; y la tercera, el Dios poder. ¿Cuál fue la primera tentación? La primera tentación que narran los otros evangelios, no el de Marco, es la siguiente: Jesús, después de ayunar, sintió hambre y el tentador se acerca y le propone la primera tentación. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Tentación de placer y el Dios sexualidad. Y Jesús responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es importante, no es que el alimento no sea importante, porque tenemos la enseñanza de Jesús en la multiplicación de los panes. A veces el alimento, Jesús hace el milagro de alimentar a multitudes que lo seguían, y ninguna institución ha trabajado tanto a través de los siglos como la Iglesia fundada por él. La Iglesia Católica, por ayudar a los pobres de la sociedad. Primera tentación: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que hacernos amigos de la Biblia, de la palabra. Y así como necesitamos comer todos los días, necesitamos también alimentar el cuerpo, el alma. Y el alma se alimenta con la palabra de Dios. Pero quiere que entendamos que lo primero y lo más importante en la vida no son los bienes materiales, sino los bienes espirituales. La fe y la confianza en Dios, la palabra de Dios, a la fidelidad, a la voluntad de Dios, a la justicia y la caridad con todos los hermanos. Como ha explicado el Papa Francisco, si no se soluciona la miseria espiritual, tampoco se puede solucionar la miseria moral y la miseria material. Dios ha puesto un placer en el comer y beber, o en el uso recto de la sexualidad dentro del santo matrimonio. Pero al buscar el placer por el placer y convertirlo en un Dios, viene el pecado y el desorden que causa tantos males, como las borracheras, las infidelidades matrimoniales, los adulterios, los embarazos prematuros. Esa es la primera tentación. Segunda tentación consiste en que el diablo puso a Jesús sobre el alero del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo y los ángeles te recogerán en sus manos. Tentación de poder, el Dios orgullo. Y Jesús le responde a Satanás: no tentarás al Señor tu Dios. Por eso el afán de poder es la raíz de muchos males en la sociedad. Igualmente, el orgullo es causa de muchos atropellos a nivel familiar, profesional. Para Jesús y para sus discípulos, la autoridad es un servicio. Si no se entiende y se vive así, el poder puede convertirse en un machismo, en una dictadura o en un autoritarismo dañino. Por eso la soberbia y el orgullo consiste en creerse unos dios, en endiosarse, en adorar al propio yo. Seréis como dioses. Si el orgullo es la raíz de todos los vicios, la humildad
es el fundamento de todas las virtudes. Hay personas que ante una enfermedad propia o de una familia se ponen a orar diciendo que con toda seguridad Dios los va a curar. Esto sería tentar a Dios, obligándole a hacer un milagro, cosa que ni Jesús quiso hacer, aún pudiéndolo hacerlo. Está bien que oremos también en nuestras necesidades de salud, de bienes materiales, pero sin tener a Dios, es decir, estando siempre conforme a su santa voluntad, como lo hemos escuchado anteriormente, cuando Jesús estaba en Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la segunda tentación, una tentación muy peligrosa que puede ser dañina, la tentación de poder y el Dios orgullo. Tercera tentación, consistió en que el diablo llevó a Jesús a un monte muy alto y mostrándole todos los reinos del mundo, le dijo: todo esto te lo daré si te postra y me adora. Tentación de tener y el Dios dinero. Y Jesús responde: al Señor tu Dios adorará y a Él solo le servirá. Por eso la raíz de todos los males es el afán de dinero. Y dice San Pablo: aquí entran los robos, los secuestros, los homicidios, los pleitos entre los hermanos por la herencia y las injusticias sociales. Dice un escritor contemporáneo que en el mundo actual no hay ateo sino idólatra, ya que los que no se arrodillan y adoran al Dios verdadero revelado por Jesús lo hacen ante un ídolo, llámase placer, poder o dinero. A Dios se le adorará de verdad, obrando rectamente. Tres tentaciones que hoy el Evangelio no nos la menciona, pero nos dice que Jesús se fue al desierto a un retiro, a orar 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Y nosotros en este tiempo de Cuaresma podemos hacer retiros, convivencia, hacer más oración, hacer más acto de piedad. Y eso es lo que nos invita a la Santa Cuaresma, en este camino cuaresmal. ¿Cómo podemos vencer la tentación? De cuatro maneras. Primero, siguiendo el ejemplo y el cumplimiento de la recomendación de Jesús cuando nos dice en Mateo 26, 36, vigilen y oren para no caer en la tentación. La tentación se vence con vigilancia y con la oración. Segundo, para vencer la tentación hay que huir de las ocasiones o peligro de pecar. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Jesús no se refería al ojo corporal, sino a las ocasiones o peligros de pecar. Huyo para no ser vencido. Esa sería la segunda manera para vencer la tentación, huir de las ocasiones o peligro de pecar. Si yo sé que si me tomo 5, 2 o 3 cervezas y me voy a emborrachar, pues trato de no tomar. Si yo sé que voy a pelear con alguien, pues huir. Dice, huir de las ocasiones o peligro de pecar. Tercera manera para vencer la tentación. La tercera manera para vencer la tentación es tener a raya los sentidos y la mente y guardar el corazón de apegos desordenados a personas o cosas. Yo mortifico mi cuerpo, como dice San Pablo, para que no me esclavice. Esta sería la tercera manera de vencer la tentación, tener a raya los sentidos y la mente y guardar el corazón de apego desordenado de personas o cosas. Y la cuarta manera para vencer la tentación es comentar con el director espiritual
oh confesor, las tentaciones. Cuando uno se confiesa, le dice, mire, padre, a mí me cuesta mucho la pereza. Por decir, el padre va orientando cómo vencer la pereza. Entonces, comentar, si hay director espiritual, mucho mejor, o con el confesor, las tentaciones. Y San Agustín decía, te fija en que Cristo fue tentado y no te fija en que venció la tentación. Reconózcate a ti mismo tentado en él y reconózcate también a ti mismo victorioso en él. En todos venceremos, como lo dice San Pablo, gracias a aquel que nos ha amado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la profesión de nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oración de los fieles. Al Señor que nos invita a entrar con Él en este tiempo cuaresmal, con un corazón renovado, dirijamos las plegarias de toda la Iglesia y vamos a decir todo. Renuévanos en la verdad, Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que la Iglesia en este tiempo de gracia, conducida como Cristo al desierto, reavive el don recibido y se fortalezca en la lucha contra el mal, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que todos aquellos que Dios elige como ministros del Evangelio sean los primeros en acoger el llamado de Jesús a la conversión y vivirlo en testimonio de fe, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que las prácticas de penitencia propias de este tiempo cuaresmal sean sinceras, capaces de confirmar cada día el pacto de fidelidad de Dios, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que inicien su preparación al bautismo y todos los bautizados podamos encontrar en la palabra de Dios y en los sacramentos las fuerzas para rechazar las insidias del maligno, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Para que este tiempo de oración, de austeridad y de caridad que estamos iniciando sea fecundo en obras buenas para la salvación del mundo, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Pidamos también por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por las intenciones de todos los que nos escuchan, y por Radio Natividad, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, roguemos al Señor. Renuévanos en la verdad, Señor. Pidamos también por la salud mundial, por todos nuestros hermanos enfermos, por los que se encuentran en los hospitales o asistiendo a estos hermanos nuestros que se encuentran enfermos, también por la salud y recuperación de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel Escalante, por todas las personas enfermas, por todos los sacerdotes enfermos y por las familias del mundo entero y la salud de Freddy Ropero, roguemos al Señor.
por todos nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, por el padre Steven, por María Lourdes Navas de Ordóñez, por todas las benditas ánimas del purgatorio, por Alfonso Silva, dos meses, por Anunciación Ordú, Elsa Roja, Fracia Maciel, Duque de Sánchez a un año, Henry Martínez, José Arnaldo Becerra, Marcaría de Alejandría Camargo a un año, y todas las almas más olvidadas, roguemos al Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. Queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza, Cristo. La noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos y dijo: tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado, y digo tomad y comed. Este es mi cuerpo entregado. La noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y digo tomad y bebed. Es la sangre que derramó. Y digo tomar y beber, es la sangre que derramó. La noche de su pasión, no dejó el Señor su mandato. Amaos los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Amaos los unos a los otros, que yo os amo. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa iglesia. Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte o dispongan convenientemente para el santo tiempo de la cuaresma que estamos iniciando. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Cristo nuestro Señor, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y a rechazar las tentaciones del enemigo, os enseñó a sofocar la fuerza del pecado. De este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, podremos pasar un día a la Pascua que no se acaba. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, hosanna.
Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermano, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, Padre Steven, María Lourdes, por todas las benditas ánimas, Alfonso, Anunciación, Elsa, Francia, Maciel, Duque de Sánchez, Henry, José Arnaldo, Marcaría de Alejandría y las almas más olvidadas, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no estoy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa, con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, despojado de mis cosas. Quiero llenarme de ti. Thank you.
siento que soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo, Padre, Padre, que ni mi debilidad tú me das la fortaleza. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Alma de Cristo, santifícanos. Cuerpo de Cristo, sálvanos. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lávanos. Pasión de Cristo, confórtanos. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tu llagas, escóndenos. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámanos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima por la salud mundial, por la recuperación de Monseñor Mario Moronta, del Padre Joel y de todos los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza, refuerce la caridad y nos enseñe a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recordemos que la campaña Compartir, esta campaña de compartir para este año tiene el lema Medicinas para salvar vida. Y se busca colectar medicamentos y insumos médicos a fin de compartir con los más necesitados. No solo medicinas, sino también mascarilla, algodón, gasa, traje de bioseguridad, entre otras. Y el tercer domingo de Cuaresma, el 7 de marzo, se suele hacer una colecta monetaria y con estos insumos en esta campaña de compartir. Y se les pide, Caritas Diocesana tendrá la recolecta de esto de 5 al 7 de marzo para realizar la recolección de estos insumos médicos por cada parroquia. Y el 16 de abril se culminará la campaña de compartir en el Teleradio Maratón, que lo está organizando Caridad Diocesana. Entonces recordemos que las personas que puedan traer a la radio, a las parroquias, estos medicamentos de bioseguridad, de mascarilla, algodón, gasa, traje de bioseguridad, lo pueden hacer durante estos días, porque el tercer domingo de Cuaresma vamos a hacer una colecta especial para Caritas Diocesana, ayudando a las personas más pobres, a los vulnerables
y en especialmente recordar también a nuestros hermanos migrantes. Un vaso de agua, un alimento, que también es el tema de esta cuaresma, ayudar al más necesitado. Las confesiones, cada parroquia dirá en qué momentos van a atender las confesiones, porque muchas personas se confiesan por este tiempo. Cada parroquia organizará las confesiones y se les pide a las personas ser muy organizados y también guardando las medidas de bioseguridad para recibir el sacramento de las confesiones. Algunas parroquias organizan las 40 horas, por lo menos la parroquia de la Ermita, en la próxima semana, del miércoles al domingo, tendrá las 40 horas poniendo el Santísimo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Aquellas personas que deseen asistir con sus equipos, guardando la distancia, con el material de bioseguridad, pues pueden acudir a esa presencia, a esa adoración con el Santísimo Jesús en la hostia consagrada. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Pueden irse en paz. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es él el que me habla menos, lo que antes fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobres y afligidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.